Mi provincia, qué placer estar con todos ustedes en la pantalla más federal que tenemos los argentinos, que es Argentinísima Satelital, mostrándole los distintos caminos que recorremos en la semana. Esta semana estuvimos en la provincia de Santiago, Santa Fe y Córdoba. Como les decía, estuvimos en la provincia de Santiago del Estero, en la ciudad de Los Telares. Telares estuvo una expo hermosísima, muchísima gente, y hablamos con el señor intendente de la ciudad, el profesor José Alberto Araujo, que esto nos comentaba. Buenas noches, Jorge. Un gusto, como siempre, recibirte en Telares. Bueno, qué linda exposición que te mandaste. Así es, bueno, estamos ahí disfrutando ya de lo que es la sexta edición de nuestra expo, con mucha concurrencia de público, expositores, bueno, artesanos. Creo que esto es muy importante, apoyar a la gente de campo, ¿no? Esto lleva tu sello, ¿no? Sí, ha sido creada por nuestra gestión, digamos, y bueno, ojalá se mantenga. Por supuesto, viniendo de Nora seguramente que van a llevar. Sí, sí, vamos a ayudarla a que podamos seguir haciendo este tipo de eventos que son muy productivos para la gente, para las familias y bueno, para todo el departamento. Bueno, te quedan días prácticamente. ¿Cómo te sentís haber cumplido lo que prometiste? No, bueno, contento de haber cambiado la vida de nuestra gente, del área, del interior. Por supuesto, con el anhelo de poder seguir trabajando la parte de Nora para completar lo que aún falta todavía, porque sabemos que hemos conseguido muchas cosas, pero también somos conscientes de que hay mucho por hacer todavía. ¿Cómo te sentís haberle cambiado la vida a los telarenses? Y bueno, es el, digamos, el deber cumplido. Creo que en el 2014, cuando me iniciaba, tenía muchos sueños por cumplir y bueno, hoy, ya 8 años de gestión, hemos logrado todos esos sueños y mucho más, aparte de lo que pensábamos. Creo que hemos podido lograr muchas cosas más. ¿Qué anhelo te queda que no cumpliste, digamos, que no llegaste a cumplir? No, como te decía recién, o sea, hemos superado nuestros objetivos y eso quiere decir que hemos hecho mucho más de lo que pensábamos hacer. Entonces, creo que hoy el objetivo de la gestión que se viene, digamos, tiene que ser darle continuidad a este proyecto y bueno, seguir trabajando por lo que todavía falta, que es bastante todavía, porque bueno, tenemos un interior, o sea, me refiero a la gente de campo, a los parajes, que todavía necesitan muchas obras de infraestructura, rutas, te diría viviendas y bueno. Y Telares, bueno, también es una ciudad que va creciendo y que también creo que a través de este crecimiento también se hace como más demandante, digamos, y bueno, hay que trabajar sobre eso y creo que es un pueblo que al haber crecido tanto, bueno, por supuesto se torna más exigente, ¿no? José, te está viendo mucho el país y muchos telarenses que andan por ahí. ¿Qué mensaje tenés para ellos? No, bueno, brindarles un saludo, invitarlos a que vengan a visitarnos cuando puedan. La verdad que en estos tiempos no está fácil viajar y esas cosas, pero bueno, creo que es importante que puedan venir a visitarnos a Telares, ver cómo ha cambiado. Creo que hoy tenemos donde sacarnos una foto, hay muchas cosas lindas para ver y para disfrutar, por supuesto, ¿no? Y se viene el evento más grande que tienen ustedes, que es Telares Canta en Enero, ¿no? Así es, si Dios quiere, el próximo año, bueno, como todos los años, venimos realizando nuestro festival y bueno, ya estamos preparando la cartelera, tratando de charlar ya con los artistas que van a estar y bueno,
tratando de que sea algo, una fiesta linda, como siempre. José, felicitaciones y muchísimas gracias por atenderme. No, muchas gracias a ustedes por acompañarme en estos prácticamente 8 años que has estado a la par nuestra y, bueno, haciéndole conocer al país este pedacito de suelo que es Los Telares. Seguimos en la ciudad de Los Telares y hablamos con la señora futura intendente de la ciudad, la profesora Nora Araujo. Bueno, ella contenta por estar ya en días al recibir una municipalidad saneada, una municipalidad ordenada, y esto nos comentaba. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, faltan días nomás para hacerte cargo de esta gran ciudad que dejó tu esposo, ¿no? Sí, faltan días para asumir una responsabilidad y bueno, esperemos, bueno, lo vamos a seguir y bueno, continuar con todo lo que, porque yo trabajo, trabajo en el municipio desde que se inició esta gestión y bueno, seguir trabajando con todo lo que falta por hacer. Obviamente que sabemos que todavía falta algunas obras y algo por concretar. Bueno, pero vos estás contenta porque agarrás una municipalidad saneada, buena, ¿no es cierto? Sí, en eso sí, una municipalidad en buenas condiciones, ordenada, no como aquellas épocas donde, bueno, el intendente que es actual había recibido, no, nosotros ahora, voy a recibir en buenas condiciones. ¿Y cuál cree que es el éxito de su gestión al tener un Telares, haber hecho tanto para Telares? Y seguir trabajando con toda la gente que me ha apoyado para ellos y para el bien de nuestro querido Telares. ¿Con las instituciones? Claro, con las instituciones, bueno, trabajar en conjunto con ellos y bueno, y así lograr una ciudad en armonía. Ya se viene muy pronto el gran festival que tienen ustedes, que es Telares Canta en Enero, ¿no? Sí, bueno, eso es en enero, sí, ya también estamos el año que viene, si Dios quiere. Bueno, Norita, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos, Jorge. Seguimos en la ciudad de Los Telares y hablamos con el intendente de la ciudad de Sumampa, el doctor Marcelo Bernasconi. Bueno, en días ya entrega la municipalidad a su hermano y esto nos comentaba. Buenas noches, Jorge, buenas noches a las cámaras de Argentinísimo Satelital. Un gusto poder compartir con vos. Bueno, qué lindo encontrarte en una noche espectacular acá en Los Telares. La verdad que sí, una noche hermosa que les ha regalado a todos los vecinos de la ciudad de Telares. Para nosotros es un orgullo poder compartir con José, con Nora y por supuesto con toda la gente de Telares para poder disfrutar una edición más de la Expo Rural, Expo Telares que año tras año va creciendo, no solamente en cantidad de gente, sino también en cantidad de expositores, en prestigio, y eso la verdad que habla muy bien de la gestión. Bueno, ¿y se viene la Expo de ustedes? Se nos viene también la Expo nuestra, que va a ser el 4 y 5 de noviembre, y también, por supuesto, nosotros siempre trabajando para que año tras año nos vayamos superando. Va a haber un remate este año, va a ir mejorando sustancialmente lo que tiene que ver con la exposición ganadera, pero también lo que tenemos para mostrar en las artesanías, lo que tenemos para mostrar de los comercios, y bueno, lo que a todos les gusta también, que tiene que ver con los espectáculos artísticos, un concurso de cocineros al disco remozado, y la verdad que eso llama y seguramente la gente va a participar para poder disfrutar todo lo que va a ser el mes de noviembre, porque el mes de noviembre es el mes de Sumampa, donde se celebra un aniversario más de la ciudad, donde se celebra también la festividad de la Virgen de Consolación de Sumampa, y tenemos muchas actividades en el medio que hacen de que ese mes sea muy importante para todos los sumampeños. Marcelo, te quedan días de intendente. ¿Cómo te sentís en lo personal? ¡Uf! la verdad que contento por lo que se ha hecho. Y por supuesto comprometido en acompañar a partir del 31 de octubre a Fernando.
en lo que va a ser su gestión, y nosotros desde nuestro lugar aportando nuestro granito de arena. Un Sumampa que cambió 90 grados, ¿no? Bueno, la idea es que nosotros año tras año ir mejorando esa cuestión y que ese crecimiento paulatino que ha venido teniendo hace casi 8 años lo sigamos sosteniendo de la mano del gobernador Gerardo Zamora, de la mano de la gente y por sobre todo con el compromiso y con el apoyo y la iluminación de Dios para que todo pueda seguir así. Gracias, Marcelo. No, gracias a vos, Jorge, y bueno, los espero en Sumampa, ¿no? Seguimos en la ciudad de Los Telares y hablamos con la señora secretaria de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Sumampa, Marcela Acuña. Bueno, ella contenta por estar en la Expo de Telares. Esto nos comentaba. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Nos encontramos de nuevo. Bueno, qué lindo encontrarte acá en una noche espectacular acá en Telares, ¿no? Sí, la verdad que muy lindo, muy linda la Expo de Telares, acompañando acá al intendente, a sus funcionarios en esta nueva edición de la Expo de Telares, disfrutando mucho de la noche. Bueno, contame qué día pasaste hoy festejando el Día de la Madre ahí en Sumampa. Sí, en Sumampa hicimos un bingo tradicional que todos los años lo hacemos con todas las mamás, donde hubo muchos premios, muchos sorteos. La verdad que muy lindo, una jornada hermosa. Mucha gente. Muchísima gente, sí, exactamente. Bueno, y aprovecho para saludarte por el día de mañana, que pases un hermoso día. Muchísimas gracias. Bueno, contale al país cómo está el turismo en Sumampa. Bueno, la verdad que estamos muy bien, estamos creando algunos eventos, estamos reforzando los que tenemos. Ahora para fin de año, lo que es el mes de noviembre, para nosotros es el mes más concurrido, ya que es el mes de la Virgen, el mes de la fiesta de la Virgen, el 21, 22 y 23 de noviembre, pero además desde principio de mes ya comenzamos con las actividades. También tenemos una expo el 4 y 5 de noviembre, el fin de semana también, que va a ser con show artísticos, entrada libre y gratuita, muchos artesanos, con varias novedades. Como acostumbran ustedes, ¿no? Sí, pero cada año mejor, así que la verdad que esperamos que este año sea una muy buena convocatoria. Y después tenemos otras actividades también en todo el mes de noviembre, lo que es una maratón, bicicleta, cicleteadas, la verdad que el cumpleaños de Sumampa, el día 19, no te lo puedes perder tampoco. Por supuesto. Y una expo que va a tener un intendente nuevo. Claro, bueno, nosotros el 31 tenemos cambio de autoridad, exactamente. El 31 de octubre cambiamos las autoridades, ya comenzaría el intendente nuevo su gestión. Cambian de hermano nomás, porque sigue todo igual. Son hermanos, exactamente. Pero bueno, el mismo equipo, exactamente, pero sí, hacemos un cambio de intendente. ¿Y el doctor Marcelo dónde lo vamos a encontrar? Y él nos va a seguir acompañando, él seguiría como funcionario, digamos, como concejal. Entonces él va a seguir acompañando la gestión permanentemente, por supuesto. Bueno, contale al país, porque ustedes se viene un mes muy, muy movido para ustedes, ¿no? Sí, noviembre tiene muchísimas actividades para nosotros, así que ya tenemos casi la mayoría de las plazas de los hoteles llenas, casi todo el mes de noviembre, porque hay muchísimas actividades, así que sí, los esperamos que nos visiten. Eso es felicitarla a la Secretaría de Turismo y Cultura, ¿no? Muchísimas gracias. No, la verdad que sí, disfrutamos mucho lo que hacemos, vos nos conocés, que nos encanta hacer este tipo de actividades, nos encanta que el turista nos visite. La verdad que para nosotros es un orgullo mostrarle lo que tenemos y la gente cuando va a Sumampa se siente como en su casa. Entonces eso hace que vuelvan. Gracias, Marcela. Gracias, Jorge.